seguro que tienes algún tipo de caja que te gustaría decorar. Y hoy vamos a hacer una decoración preciosa. Vamos a quitar los separadores del interior. También vamos a quitar los elementos metálicos, es decir, las bisagras y la cerradura, para también pintar mucho más fácilmente y no mancharlos con la pintura. Hecho esto, vamos a pintar la caja con pintura a la tiza. Utilizando una paletina ancha, pinto más rápidamente que con un pincel, así que voy con mi paletina a darle color a la caja por dentro y por fuera. Mientras se seca la caja, voy a recortar esta lámina, que es de papel soft o papel japonés, y es una lámina de mi segunda colección de papeles. Mi segunda colección se llama Happy Flowers y tenéis todas las láminas disponibles en Dipinto Diblu. Os dejaré, como siempre, el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Vamos a recortar la lámina con un pincel y un poquito de agua. Ya sabéis que el papel soft o papel japonés se recorta igual que las servilletas. Es muy finito, pero a la vez muy resistente y muy fácil de trabajar, ya que no se arruga y podemos moverlo sin que se rompa. En la tapadera voy a poner estos dos trocitos de papel, que los he colocado ya de la forma que creo que va a quedar más bonito. Pongo unas gotitas de pegamento en un vaso y con un pincel ancho y plano voy pegando el papel sobre la madera. Aplico el pegamento encima del papel. Como veis, es muy fácil, simplemente pinceladas suaves desde el centro del dibujo hacia afuera. Por supuesto, este trabajo también lo podéis hacer con servilletas sin ningún problema. Con el mismo papel vamos a decorar también la caja en los laterales y en la parte interior. Los separadores también los vamos a decorar con flores. Ya se ha secado el decoupage y ahora veis el papel sobrante. Lo eliminamos fácilmente con una lima de uñas. Lo pasamos así muy suavito y vamos rompiendo el papel. Hacemos esto en todas las zonas donde haya quedado papel. Para añadir decoración vamos a utilizar este sello de la marca Alina Craft, que tiene una decoración de pared, de ladrillo, y vamos a utilizar tinta de la que no reacciona al agua, de color sepia. Vamos a mojar el sello en la tinta y vamos a marcarlo sobre la caja. Puedes utilizar cualquier sello que tengas, el que te guste, con flores, con corazones, de craquelado, el que más te guste. Y de esta forma vamos a ir decorando las zonas donde no hay decoupage. Con tinta en spray de color marrón, un pincel y una toallita de bebé, voy a hacer un efecto envejecido en todas las esquinas. Aplico la tinta con el pincel y con la toallita húmeda de bebé voy difuminando según me convenga. También puedes utilizar la misma tinta que has utilizado para marcar el sello. La tinta como la que he usado yo de tampón la puedes aplicar con una pequeña esponja por las esquinas. Si no te gusta el efecto vintage o el efecto envejecido, este paso lo puedes saltar y ya directamente pasarías al barniz. Pero si te gusta el efecto vintage, continúa envejeciendo. Para terminar el trabajo voy a utilizar cera perlada. A aplicarla y frotar con un paño, nada más. Con la cera se protege el trabajo y se le da brillo igual que si aplicásemos barniz. Así que si no tienes cera, igualmente aplicas el barniz, sin ningún problema. Una vez que hemos perlado toda la caja con la cera, vamos a volver a colocar las bisagras y las cerraduras. Y aquí tenemos la caja terminada. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como El Rincón de Ángela 11. También te dejo la lista de materiales que he utilizado para este vídeo en la cajita de información. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!